bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Fui a Tianguis y encontré algunas cositas, así que bueno, pues les voy a estar mostrando. En esta ocasión no son tantas cosas, pero bueno, de todas maneras, como siempre, no quise dejar de hacerles video. Así que bueno, lo primero es esta, que es esta muñequita Madeline. De hecho, esta muñequita la encontré sin el vestidito, estaba desnuda, pero yo tenía el vestidito que en otra ocasión lo había encontrado. Así que bueno, pues aproveché para ponérselo. Y solo le faltan sus zapatitos, pero creo que a lo mejor tengo unos por ahí, la verdad no estoy segura. Pero sí, es esta, es una Madeline. Y me encanta que vean, ella tiene una cicatriz de su apéndice. Y así viene ella originalmente. Tiene un poquito de como tinta aquí de pluma, pero vean qué curioso. Tiene una cicatriz ahí. Pero sí, es esta, es la Madeline. Es un personaje de unos libros. Y bueno, pues ahí, así está. Entonces, es Madeline. Y también encontré este, que este está súper padre. Este, de hecho, es el reloj de Blue's Clues. Y este viene siendo antiguo. Este viene siendo de Tyco de 1999. Y bueno, pues está súper padre. De hecho, ya lo calé y canta y habla. Dice los números y así. Lo cual es que le quité las baterías ya. Pero sí, sí funciona. Y pues está bien padre. Es este, vean. Me traen unos rasponcitos. Pero fuera de eso, está. Pues está bien porque sí funciona. Y es del 99. Entonces sí, es ese. Está muy, muy padre. Y encontré esta para mis perritos. Porque si sí, ya vieron en mi TikTok, mi perro brujo y mi perrita Penny tuvieron perritos. Y bueno, pues vean, les encontré esta pelota de Paw Patrol a los perritos. Es que luego les compro y siempre se las quita Penny. Les compro pelotas y se las quita. De hecho, la otra vez creo que les mostré unas que compré y Penny se las quitó y las reventó. Y esta es dura, es como de, no sé, como de foam, no sé, está como bien rara. Pero esta creo que no me la puede reventar. Espero que no se la coma, pero por lo menos reventarla no va a poder. Y eso es la perrita de Paw Patrol, se me hizo bien padre. Dije, está perfecta para los perritos. So, bueno, traje esa. Y vean, encontré el Clifford con la niña. ¿Ella cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Creo que es Sally. Emily. Thank you, Lisa. Mi sobrina sí supo. Yo dije Sally, nada que ver. Se llama Emily. Pero vean qué bonito. Me encanta. Nunca había encontrado. Había encontrado Clifford antes, pero nunca había encontrado ninguno con la niña Emily. Y bueno, pues aquí está, dice Clifford. Y este dice que es del 1997. So este es antiguo y está bien padre. Se me encantó. Y también encontramos esta, que viene siendo la amiguita de Barney, Baby Bob. Dice I love you. Y bueno, pues esta canta. También funciona, pero bueno, esta la apagué. De hecho, este de aquí se prende y se apaga. Tiene como un botoncito donde van las pilas. Y bueno, le apagué lo de las pilas, pero sí funciona. Canta la de I love you, you love me. We're a happy family with a great big... Ya voy a andar toda la canción. Pero sí, nada más que la canta en voz de ella es lo padre. Porque yo he encontrado varios de Barney y la canta él. Y creo que es la primera vez que encuentro una donde ella la canta con la voz de ella. Entonces pues se me hizo muy padrísimo. Pues es esa. Y lo último, y es para mí lo más padre, y es esto. Vean esto. Esto me lleva así 1000% a los años 90. Esta es de 1997, de Tiger Electronics. Y es un juego, básicamente es como un juego electrónico. Y de la sirenita, yo me acuerdo que cuando iba al... me encantaba ir al dentista. Mucha gente no iba al dentista, a mí me encantaba porque tenían un montón de juegos de estos. Eran como que la moda en esa época. Entonces ibas y tenía como una canasta y te daban un montón de juegos. Y yo pues escogía, ¿verdad?, cuál quería jugar. Y casi siempre escogía el de la sirenita o el de... el 101 Dálmatas, me acuerdo que había uno de ese. Y eran los que yo escogía luego para jugar. Pero vean, voy a prenderlo para que vean cómo es. Vean, sí funciona. Y luego... ahorita van, vean la pantalla, a ver si alcanzan a ver. Ahí voy a apagar la voz, a ver. Vean, ahí va. Y vean, ahí está la sirenita. Y luego la puedes hacer saltar. Puedes hacer que vaya hacia abajo y puedes hacer que salte. Y vean, ahí está Flounder. Ay, vean, ahí está el papá.
que lo va a atrapar, entonces ella va a brincar para que no la salte. Va nadando, vean los animales de la Úrsula, entonces salta para que no la pesquen. Y así está súper, súper padre. Entonces, bueno, está como bien chistoso. Y bueno, tiene ruido, pero... es que lo voy a apagar para que no se escuche, obviamente, por el video. Pero está bien padre. Y me encanta que sale el papá y salen los flounder y así. Pero está padrísimo. Y me encanta que se emociona. Entonces, bueno, pues es este. Pero está muy, muy padre. Entonces, no podía creerlo haber encontrado esta pieza. Esa es, o sea, no. Súper padre. So, sí, es esa. Y bueno, son bien poquitas cosas en esta ocasión, pero sí encontré bastantitas. De hecho, en otro video les mostraré lo pequeño que encontré, porque encontré muchas, muchas cosas pequeñitas. Así que bueno, pues nos vemos en otro video si es que no lo ven antes que este. Pero déjenme saber de este cuál fue su favorito. Yo definitivamente, ese me encantó, el Clifford con la Emily. Pero este está genial, o sea, este así me devuelve a mi infancia a mil, o sea, no lo puedo creer que haya encontrado eso. Y que funcione, que es lo mejor de todo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.